fiesta del nacimiento de Juan Bautista, día 24 de junio. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, del versículo 57 al 66 y el 80. En aquel tiempo, cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado con tanta misericordia, se alegraron con ella. Al octavo día fueron a circuncidarlo y querían llamarlo como su padre, Zacarías. Pero la madre intervino: no, se tiene que llamar Juan. Le decían que nadie en su familia llevaban ese nombre. Preguntaron por señas al padre qué nombre querían darle. Pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos se asombraron. En ese instante se le soltó la boca y la lengua se puso a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos quedaron asombrados. Lo sucedido se contó por toda la serranía de Judea, y los que lo oían reflexionar diciéndose: ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor lo acompañaba. El niño crecía, se fortalecía espiritualmente y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia que se ha concedido siempre dentro de la liturgia de la Iglesia a la celebración del nacimiento de Juan Bautista proviene de que, en la perspectiva de la historia de la salvación, este personaje representa el último estadio de la preparación de la venida del Mesías. Es el último profeta. El relato de Lucas, que nos presenta el anuncio del nacimiento del Bautista, nos describe su figura con todos los rasgos característicos de los verdaderos profetas: la vocación que se manifiesta desde el nacimiento mismo, la posesión de espíritu, la ascesis. Lucas se basa especialmente en la figura de Samuel para caracterizar el profetismo de Juan. Como Samuel nace de unas entrañas estériles, como Samuel era al mismo tiempo sacerdote y profeta, encargado de elegir al rey, Juan era de la familia sacerdotal y es profeta destinado a designar al Mesías. Si en el pueblo de Israel la función profética era de suma importancia, en el nuevo Israel, que es la Iglesia, los profetas tienen también un puesto y una misión. El profeta capta la coyuntura concreta del acontecimiento en el punto preciso en que el futuro le dará significación. Lee los signos de los tiempos, recurre a los signos y a los gestos. Más que de solucionar los problemas, es captar de vislumbrarlos. Su lenguaje es directo. Es el heraldo del Mesías. La figura de Juan Bautista es contradictoria. Por una parte es grande y extraordinaria. Así nos dice el Evangelio: ¿qué va a ser de este niño? Y en la primera lectura dice: te hago luz de las naciones. Pero al mismo tiempo se presenta lleno de humildad y totalmente subordinado a la de Jesús. La segunda lectura dice: cuando estaba para acabar su vida, decía: yo no soy quien piensa, sino que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Sin embargo, Jesús define con estas palabras la figura de Juan: yo les digo que entre todos los nacidos de mujer, no hay profeta mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Toda la dignidad de Juan radica en la tarea de preparación que debía llevar a cabo, pero una vez llegada a la plenitud de la salvación, la figura del Bautista
debe disimular y desaparecer para dar paso al único y verdadero Salvador. De este modo, esta característica de Juan es la que debería tener la Iglesia con respecto a la persona y la obra de Jesús. La Iglesia no es ningún fin en sí misma, no es ninguna realidad absoluta. Su razón de ser está en la misión de precursora de Jesús. Como Juan, la Iglesia indica a los hombres dónde se encuentra la verdadera salvación, pero no puede pretender erigirse a sí misma como única salvación. Ella sabe que los hombres pueden encontrar a Jesús de muchas maneras, y su mayor alegría consiste en que, si es preciso, ella disminuye para que Jesús crezca en el corazón de la humanidad. Demasiado a menudo los cristianos damos la impresión de estar más preocupados por el prestigio social de la Iglesia que por el aumento de la fe y del amor de los hombres hacia el Señor, de la Iglesia y del mundo. El ejemplo de Juan nos debe estimular a la aceptación gozosa de nuestro papel relativo y subordinado, pero lleno de la verdadera grandeza. Que el Señor los bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.